¡Au! Bueno, tenemos último juego, al parecer, tal vez sea el segundo o la última partida para Secret. Dire's courier has been killed. No, termina cancelando él y es para que solamente retrocedan. Los chicos de Secret igual lo van a poder matar, al parecer. Les queda un Slayer of Fist. Esa, el Slayer of Fist de Nisha para asesinarlo. Le queda casi, le quita casi todo el maná, Cuidado con esto. Van a perseguirlo a Nisha. Mientras son en la parte de bot, tiene que tepear a uno de ellos, bastante herido. Sí, tiene que revivir el Bloodseeker, cuidado, con Nisha. Charlie mole solo con lo que puede. Nairo Fizz de nuevo. Llegará su frame. Radiant's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Mira, y por gracia divina hay una runa de regeneración en la parte de río. Que tomará el Ember Spirit. Se percata de que su frame está por acá. Cuidado, que se está jugando hasta el final, Nisha, la y nada, no, tiene que ver, y está activa también la runa de regeneración mientras está en la parte de bot. Un poco más difícil de poder matarlo a Sai, Dragon Knight. Que de arriesgar muchas partes. Ojo que la Medusa sigue siendo el top farmer en esta partida. Segundo puesto para el Void Spirit y un Bloodseeker que solamente persigue. Un Bloodseeker. Y aún creo que no completa uno de los últimos, creo que tiene necesitado el tema de este. También tiene determinado algún ítem como la maestro, ¿no? Mientras tanto, un kill sobre Sonico no va nada mal en la parte superior. Y era manos de Nisha en la parte inferior y intentan ir a por Sai. Mira cuánto aguanta, Dios mío, pero no es suficiente. Son tres jugadores del equipo de ninjas enviados para asesinarlo. Un kill por manos de Ruptor que se escucha. Supreme sin ningún problema se lo cancelan el TP. No va a lograr escapar. Mientras están en la parte inferior, Jabsor perdía la vida. The flames rush forth. Cuidado, atraparon a alguien. Y es el sniper de Jabsor que pierde la vida. Intentará matarlo, lo consigue Matuma Man con el Lot Ride. Mientras tanto llegará la Medusa de Supreme para empezar a pegar. Hay Stone Gate por manos de la Medusa. Tiene que empezar a correr los chicos de Simulay, de Saberlight para matar a Matumba Man. No puede hacer más. No hay manera de lucharlo. Al parecer los chicos de Secret perderán esta pelea. Van a matar a Papi. Swap, Nisha. Lo van a dejar acá. Tal vez ayudándolo a su compañero. El Stud por manos del Dragon Knight. ¿Quién es ahí? Para atraparlo a Charlie. El Slayer of Fist que logra asesinarlo al Bounty Hunter del equipo de ninjas en pijama. Blind Dagger para el Dragon Knight ya de Team Secret. Slayer of Fist, Searing Chains contra Saberlight, pero igual. Será remanente que molesta incluso otro Slayer of Fist. El remanente que deja, pero el Astral Step rápido para salir con la suya. Mientras tanto, el Ember Spirit iba a la base a regenerarse. Radiant's courier has been killed. Encuentran un courier y era el courier de Sai. Dire are scanning. Lo han visto, sí, logran ver acá la Weaver, Mike Missile, con todo lo que pueda. No, otra vez le dejaban una sola raya de vida. Era lograr escapar. Is under attack. Cuidado, el stun colocado sobre la Medusa, tiene la manta, se lo limpia la Stone Gaze, quiere continuar con esto, aún así lo atrapa por mucho más tiempo. El Assassinate colocado, le quemaron todo el maná, así que lo pueden luchar tranquilo los chicos de Secret, aunque Sai perderá la vida.
escuchar Rupture, por menos Bloodseeker y es en contra de Saberlight. El swap que sucede, Papi intenta salvarse, Lightning Light ayudando para que los chicos puedan alargarse la pelea, pero ojo que han perdido a la Medusa, que es la pieza más importante, y también se llevarán al Void Spirit. Es un doble kill para Matumba Man, van a seguirlo a Era, no tienen visiones remanentes, atraparon los Phoenix Chains y el Bloodright. No, el timelapse para regresar, apenas un Sentry daba visión de esta Weaver. Los City Chains van a poder matarlo. Ahí está, consigue el kill. Matumba Man consigue la baja. Y le salió bien al final la pelea al equipo de Secret. Desgastaron todo lo que podía el equipo de ninjas en pijamas en su Dragonite. Sniper cada vez más cerca de la Gaming Scepter. Keeper of the Light en la parte inferior. Mecham solamente para el Kotl. Dire are scanning. Weaver Feeder. Cuidado, atrapaban acá al Bounty Hunter. Pero estaba un poquito lejos Psycho para encontrar el stun. Bueno, y el equipo de Secret no tiene otra opción que ir a por Roshan. ¿Cómo va? ¿Qué pasó con Yubi? Yubi fue baneado de la región de China, por si acaso, o sea, dentro de los torneos de China, no de Valve todavía, aún no hay comunicado de Valve. Pero en el caso ya se ha escalado para la región principal. Vamos a ver qué Roshan se va a terminar llevando. Llegará el Void Spirit, logra robarlo. Saberlight toma la X. Increíble, Ninja tiene que escapar con el remanente, no le queda de otra, dejaron ahí también. No te creo, Saberlight, Dios mío, la BKB Matumba Man, solamente le queda correr por acá, el Bloodright también, cortando el paso de los chicos de ninjas en pijama. Muy buen robo de Aegis, el Dissimulate a tiempo por manos del Void Spirit. Tanque le tiene mucho respeto a la Medusa, Medusa que ya tiene también cerca de la Satanic, está fuertísima. ¿Cuánto de oro? Mil y algo más de oro ya. Con los satánicos va a ser un poco más complicado de poder matarla. Uno, por el status resistance que te da. Y dos, por el tema de la regeneración de vida que te va a, bueno, que te vas a poder aprovechar cuando se te... cuando la actives. Dire's bottom tower is under attack. Y sí, se va a meter a Roshan el equipo de Team Secret. Va a tener que buscar sí o sí la X, como repetimos, es muy difícil acá. El pelearle frente a la Medusa. El primer Roshan, recuerden que se lo robó, ¿no? Saberlight. Y ese segundo Roshan, tranquilos. Sin nadie que le haga frente. Lo termina cogiendo Nisha con el Ember Spirit y el Kesa se lo dejan a Matumba Man. Por acá había un guardia de equipo de ninjas en pijamas, pero no le termina haciendo... tal vez de todo útil, al final no le dio a toda la cuenta al treparlo, chicos, así que no le daba. ¿Qué tal Anthony Ticona? Bienvenido. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Ah, empieza la pelea, tal vez el Rupture suena el Stone Gate por manos de la Medusa. Pero de nuevo no funciona el ultimate del Keeper of the Light, el cual van a poder matarlo. Primero la Venge Full Spirit, la baja de Papi. Mientras tanto, el Ghost Scepter ayuda, pero no por mucho tiempo. Soneiko consigue el kill.
Tú le des a tu mamá contra el Sonéico. A tu mamá debe tener cuidado del que es utilizado. Se da media vuelta, aún tiene el Satanic para activarlo. Supreme, la beca había activada, quiere correr a Osternilla, espera a quien atraparon esa side, pieza elemental de la pelea también. Logra matarlo al Bounty Hunter. Muy de cerca la Weaver, el stun colocado, no, muy buen dodge con el tema de la manta. Y aún así la Weaver cerca, la segunda oportunidad. Ya gracias a la Gaming Scepter que tiene esa Weaver, pero logra derribarlo. Y no es imposible, Japsor con el Sniper de support consigue el triple kill. Y no te creo, al caer la Rapier, Ninjas en pijama, pierde toda esperanza de que este juego lo pueda ganar. Toda la fe, toda la esperanza de ganar este match estaban en los hombros de la Medusa. Y en esta única pelea, Secret logra ganar.